Familia, llegamos. Familia, te hablamos al inicio de que venimos con una nueva temporada, segmentos nuevos. Van a haber unos cuantos jóvenes que nos van a acompañar a dirigir cada uno de estos segmentos. Familia, yo quisiera que me dieran un amplio ahí para que la gente vea. Aquí está mi hermanita Ru, mi hermano Andrés, mi hermanita Angie, mi hermano Ricardo Suazo. Familia, yo quisiera que ustedes mismos se dieran un aplauso, de verdad. Jóvenes comprometidos con nuestro Señor Jesucristo. Eso, diente afuera, familia. Qué bueno. Familia, tenemos varios segmentos en esta nueva temporada que Dios permite aquí en el giroscopio. Tenemos un segmento llamado Santo Joven, que va a estar dirigido por mi hermanito Andrés, por mi hermanita Ruth. Yo quisiera ahora que ustedes se presenten, digan la parroquia donde son, a la comunidad que pertenecen, si hacen otras cosas aparte de ir al grupo juvenil o de oración. Lo digan aquí, vamos allá. Bien, yo pertenezco a la parroquia San Ezequiel Moreno, sector de Los Ríos. Pero Andrés, suave, tranquilo, sí. Mi nombre es Andrés. Okay. Tú siéntete bien, chévere, bien. Tranquilo. Pobre Andrés, no, tranquilo. Esto es televisión, esto nada más te están viendo en todos los telecables. Los que tienen antena de percha y cosas, ¿no? Y toda la doñita de la fe, tranquilo. Dale. Pero tranquilo. Bien, nada, mi nombre es Andrés, pertenezco a la parroquia San Ezequiel Moreno, sector de Los Ríos. Mi párroco es Grisanto y evangelizo por las redes sociales por un proyecto que se llama Vivir la Fe RD, donde hacemos lo mismo que evangelizar, anunciar la buena noticia hasta los confines de la tierra. Bendito sea Dios, sí. Gracias Andrés, de verdad. Wow. Yo agradecido de Dios de que mientras orábamos haya sido tú la persona que Dios ponga en el corazón para este hermoso proyecto en esta nueva etapa del giroscopio. Agradecido de Dios, yo tengo la oportunidad de conocerte no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia también, evangelizando, no solo en el grupo juvenil, en las redes sociales, en todas partes. Eres un joven comprometido con el llamado de nuestro Señor. Vuelvo y repito, agradecido de Dios, de que Dios te haya colocado en el corazón nuestro mientras orábamos. Señor, ¿cuál será el joven para este segmento nuevo? Y que tú de la misma forma, hayas respondido a esto. Mi hermano, yo soy loco con la vida de los santos. Esto viene de Dios. O sea, y aquí podemos ver de verdad cómo se manejan las cosas cuando como cristianos nosotros oramos y ponemos las cosas en las manos de Dios y esperamos la respuesta de Dios. Entonces, de verdad, Andrés, gracias, mi querido hermano, por decir sí. Y aquí estamos, esto es el inicio, vamos por más. Amén. Amén. Ahí está nuestra hermanita Ru. Ru, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Ruth Guerra, pertenezco a la parroquia Nuestra Señora de la Fe, pertenezco también al grupo de oración de allá, Sal y Luz, y sirvo como colaborador y soy parte de ministerios de dicho grupo de oración, y ahora me uno a este proyecto, que es el giroscopio. Y nada, contenta. Eso, contenta y nerviosa, que nada más Dios sabe. Pero tranquila, Ruth, que esto no es el primer día. Lo demás, lo nervioso. Mira, a mí nadie me cree que cada vez que a mí me toca subirme a una tarima a cantar, después de más de 15 años, yo tengo que ir al baño a hacer pipí con los nervios. Pero sí, espérate, familia. Sin los nervios como que no hay nada. Como que no, o sea, Eso es parte, así que eso no se sienta, ¡ay! No, familia, si le dio ese nerviosito, es que el asunto se va a poner bueno. Así que tranquilos, dejen que sea Dios, dejen que sea Dios el que dirija, no se preocupen que esto se va a poner bueno. Familia, miren, esta es una de las grandezas de este llamado en este proceso, por lo siguiente. Aquí no hay personas capacitadas. Ha sido Dios quien nos ha llamado y en el trayecto nos va a capacitar para nosotros hacer
su voluntad. Bendito sea nuestro Dios. No fuimos nosotros quienes escogimos a Dios. Fue Él quien nos escogió primero para prepararnos, capacitarnos y de esta manera nosotros agradarle con los dones y carismas que Él nos ha confiado. No fui yo que lo llamé, no fui yo que le escribí. No hay una hoja en el mundo que no se mueva, que no sea la voluntad de Dios. Y de verdad están aquí porque Dios confía en ustedes. Amén. Así que vamos por más. Aquí, déjame. Angie. ¿A cuánto bate? Ricardo lo dice de chelcha, ¿a cuánto bate? Familia, Angie ha estado con nosotros desde cero, siempre trabajando con nosotros, pero allá atrás de la cámara. Angie ha trabajado con nosotros manejando las redes. Cuando se hace un live desde el Instagram, Angie es la que está con el teléfono ahí agarrado. Oye, la de la producción, aquí, ok. Familia, cuando el predicador llega a un chintarle, la pobre Angie va y se maquilla corriendo y se sienta. O sea, Angie ha sido de verdad. Sí, porque la gente ve la chulería. ¡Ay, qué bien! Hay momentos donde, así mismo, el predicador, los jóvenes invitados no han llegado. ¡Un tapón, tío, un tapón, voy a llegar! Ahí va Angie, tranquilo. Ahí va Angie, se maquilla, tranquila. O sea, ya no va ahí, Angie se la lleva. O sea, ustedes no se imaginan de verdad cómo las cosas fluyen y cuánto Angie, lo digo aquí en vivo, que todos lo sepan, cuánto haces sin que nadie sepa nada. Y yo creo que es uno de los llamados de nosotros como cristianos más importantes. El Señor llama a muchas personas para que estén delante, que todo el mundo lo vea. Pero hay muchas personas que el Señor las llama para que estén detrás, donde nadie ve. Y hay muchas, que ahí está también la historia de San Andrés. Todo el mundo habla, los panes y los peces que el Señor multiplicó, pero no se habla de que fue Andrés el que dijo, Señor, hay una señora que está vendiendo, le quedan 3 pescados y 2 panes. ¿Qué hago? Lo voy a comprar con lo mío. Y nadie, habla siempre de la multiplicación de los peces, pero no de un trabajo que se hace parte atrás. Y de verdad, Angie, agradecemos bastante el servicio que haces para glorificar a nuestro Señor. Angie es parte de nuestro equipo, de nuestra familia. Todavía hay personas ahí atrás que son parte de nosotros, que se tienen que quedar allá atrás para que el asunto siga dándose. Pero aquí están, Angie, ¿cómo te sientes? Bendecida realmente por estar aquí con mi familia. Esa es la actitud. Angie no va a decir más nada de ahí, familia. Así que ya ustedes saben. Aquí está mi hermano Ricardo Suazo, quien en conjunto con su esposa, que es Merly Santana, van a estar dirigiendo uno de los segmentos, Noviazgo Joven. ¡Ey! ¡Qué chulería! Porque dentro de nuestra juventud, dentro de la iglesia, es muy bonito poder tener esos tips que nos van a ayudar a llevar un noviazgo sano con ese Cristo dirigiendo cada uno de nuestros pasos. ¿Qué tal, Ricardo? Todo bien, gracias a Dios. Aquí feliz de compartir con todos ustedes y compartir este proyecto que iniciamos mi esposa y yo cuando éramos novios. Y brevemente quiero comentarte algo sobre eso. Justamente hace un par de semanas, mi esposa y yo hablábamos de que estábamos renovando Noviazgo 3D. Quizás lo de Noviazgo 3D, sí, yo lo conozco. Justamente lo conocen ellos. Iba a explicar. Exacto. Noviazgo 3D es un proyecto que nosotros tenemos evangelizando. Ellos como esposos, exacto. Pero desde novio venían con esto. Exacto, que en Instagram nosotros vamos publicando lo que son tips, vamos comentando algunos temas de interés para los novios. Básicamente nosotros estamos promoviendo y vendiendo el noviazgo cristiano como algo bueno, como algo que puede eventualmente conducirte al matrimonio santo y utilizar este sacramento para llegar a la santidad tal como Dios dice. Ya tenemos un año y algo en esto y estamos hablando de renovar un poco lo que hacemos, cómo lo hacemos. Y yo le decía a ella, dentro de una lluvia de ideas, que a mí me gustaría que nosotros hiciéramos videos dando tips, videos de un minuto, de 30 segundos,
dando algunos consejos, hablando un poco de los diferentes temas de interés para los novios, etcétera. Y que tal vez sería bueno hablar contigo y con mi hermana para incluirlos en el giroscopio. Como a los dos días, entonces, mi hermana convocó a Kesmeri una reunión para proponernos la misma cosa. O sea, esto no es inventando, esto no es mentira, mi gente. Esto es así. La cosa de Dios, de verdad, son de una manera única, única y exclusiva, de así verdad. Es. Yo, de verdad, Ricardo, agradecido, feliz de que ustedes, como pareja joven, sigan diciéndole al mundo, a la sociedad, a la iglesia, que sí se puede llevar una relación con Dios como centro de la misma. Un noviazgo que lleve a vivir el sacramento del matrimonio. Familia, yo creo que la gente no se imagina lo importante que es. Usted no puede comulgar. Así es. O sea, familia, miren qué importante. Usted no puede comulgar. Y estamos llamados a esto como iglesia, como cristianos. El mismo Jesús nos dijo, miren, la adoración no debe de darse. Nosotros somos adoradores, llamados a adorar. Pero el Señor dijo, el que come de esto. No, que el Señor hizo la Eucaristía para que lo comamos. Claro. O sea. Y aunque suene raro, no fue para que lo adoremos. Es importante, es muy buena, pero fue para que lo comamos. Familia. Yo no voy a entrar en muchos detalles porque eso se va a dar en el transcurso. Pero familia, un noviazgo sano con Cristo de centro nos lleva a un matrimonio con Cristo así es. De guía. Así es. Y como cristianos, de verdad, este es el llamado. Familia, yo quisiera que mientras yo estoy aquí, venga producción y me le pase la guitarra a Ricardo que vamos a cantar. Vamos a cantar bien chévere. Ayúdeme ahí, ¿sí? Ricardo va a compartir un tema hermoso con nosotros llamado Cerca de ti. Y así quiere el Señor estar contigo. Así quiere el Señor estar cerca de ti. Puesto que esté cubierto me sentiré, el sol no quemará lo que yo siento por ti, a la luna llegaré y de ti me apartaré, porque seguro me siento en ti. Y es que no me puedo apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí. De tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí, nada es tan lejos que no pueda encontrarte, mi mundo en tu cielo estará, si es que no me puedo apartar de tus ojos, no hay un lugar que no estés junto a mí, nada es tan lejos que no pueda eso, familia. Yo me sé la canción, pero como tal que canta aquí en la casa, uno canta arriba de la pinta y la cosa, aquí no. Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno continuamos con más en este tu espacio, el Giroscopio. ¡Vamos allá!